Diamo ora il benvenuto ad Ana Claudia García Collado, presidente dell'associazione Juegos Autóctonos de EFE, ricercatrice e promotrice dell'arte e della cultura tradizionale messicana. La nostra ospite ci parlerà dei giochi tradizionali di Città del Messico, legati alla tradizione orale, alle feste popolari, alla creatività e attraverso i quali si incorporano identità ed esercizio della vita comunitaria e familiare conservati nella memoria storica del popolo. Lasciamo ora la parola alla dottoressa García Collado. Muchas gracias y muchas gracias al Tocatí por esta invitación. Gracias. Bueno, primero que nada decir que la Ciudad de México es la ciudad más pluricultural de América Latina y que tiene una gran diversidad que se conforma a través de sus pueblos y barrios originarios y de sus habitantes de origen prehispánico. La Città del Messico è una delle città più multiculturali del mondo e questo a causa dei diversi popoli che la abitano e dei popoli originari e autoctoni della zona. E per entrare in questo contesto della Città del Messico, vamos a passare un video molto corto sobre alcune immagini sobre la Città del Messico per ustedes. Per farvi capire di cosa stiamo parlando, vi mostriamo un video su Città del Messico. Bueno, esta es la Ciudad de México, una ciudad llena de retos, de complejos y de diversidad. Como habéis visto, es una ciudad muy diversa, piena de diversidad y que en el mismo tiempo acoge culturas diversas. Bueno, ¿cómo es que los juegos tradicionales forman parte de esta diversidad en esta gran ciudad? Están ligados a la tradición oral, a las fiestas populares, a la creatividad y a los nichos ecológicos de la ciudad, en este caso el maíz. ¿Cómo fanno, qué ruolo hanno i giochi tradizionali all'interno di questa diversità che propone la città, che propone Città del Messico? Beh, fanno parte della cultura, della società. Uno degli esempi che più richiama questo è il mais. Il mais è una semilla domesticata por el hombre che llega a América y que se ha adaptado a lo largo de los años y que en esta reminiscencia en la Ciudad de México queda este nicho ecológico en donde el maíz forma parte de la vida alimentaria de los pueblos originarios. El maíz que arriva dall'America fa parte della vita del Messico ed è un po' la sua nicchia originale ed ecologica. La milpa, como conocemos, o las plantaciones en la milpa, ha sido emblemática en el paisaje rural, no solo mexicano, sino mesoamericano. Esto es de la antigua América. El maíz es stato importante no solo per el México, ma per tutta l'area mesoamericana, en todo este tiempo, sia allora que hoy. En este mito del maíz se conforma la formación del ser humano en América, se configura el orden del tiempo y las concepciones cosmológicas en el desarrollo de las actividades cotidianas. El maíz es un símbolo, quindi no solo un alimento, ma anche un símbolo vero y propio
per i messicani, infatti dimostra come è simbolo di unità ed è simbolo della concezione messicana del mondo. La ritualidad, desde la preparación de la tierra para los sembradíos, el brote, el periodo de crecimiento, la cosecha y el almacenamiento, tiene un enorme significado para las culturas indígenas del país. La preparación de los campos ha un enorme significado para el pueblo mexicano. En esta imagen podemos observar un mural que se refiere, la anterior, por favor. El mural de Tepantitla es un mural conocido por su diversidad de juegos que se observan y que forman parte de la tradición lúdica de la cultura teotihuacana de México. L'immagine in basso a destra che vediamo è famosa per mostrare molti dei giochi diversi del Messico e per la varietà che possiamo vedere. La siguiente. El maíz también conforma esta ritualidad del principio humano y de los mitos mayas y del mito del Popol Vuh, que es un antiguo libro maya muy popular en México. Il mais richiama un antico mito del Popol Vuh che è uno dei popoli originari. La siguiente. Existen muchas figuras asociadas al tema del maíz, como vemos en estas imágenes. Existono molte figure che rimandano al mais, come questa immagine. La imagen que vemos es una imagen prehispánica que se llama Chicomecoatl. Okay, l'immagine che vediamo si chiama Chicomecoatl ed è appunto preispanica. Sinteot es otra de las representaciones del maíz y esta figura que tenemos aquí es muy importante puesto que tiene una pelota en las manos. Nella figura in basso a sinistra vediamo un'altra rappresentazione del mais, è molto importante perché tiene una palla in mano. Es una representación de la pelota en una ofrenda relacionada con el maíz. Quindi vediamo che la palla è in relazione a un'offerta che si fa. Tenemos aquí otra referencia sobre el juego del patoli. Questo è un altro riferimento, un'immagine che ci mostra il gioco del patoli. Es un juego de origen prehispánico. Juego antiguo en donde también está relacionado el tema del maíz. Un altro gioco preispanico antico dove anche qui vediamo la relazione con il mais. ¿Cómo existe la siguiente, por favor? ¿Cómo es que actualmente existe esta relación del maíz en la Ciudad de México? Attualmente la relazione tra il mais e Città del Messico, qual è? Esta consecuencia nos da actualmente el uso de implementos en los juegos tradicionales, como en el caso de los papalotes, el pash-pash, los carretones de caña de maíz y el juego del olote. Per esempio, con il mezzo, il materiale con cui sono fatti i giochi, come per esempio i carretones oppure de caña de maíz, oppure gli altri che vedete qui. Nelle immagini sono fatti di mais che tenemos exhibidos dentro de las plazas del Tocatí. Sì, ci sono nelle piazze del Tocatí, se venite. Esta es una figura representativa también de un mural de Diego Rivera, famoso pintor muy muralista mexicano. Questo è un murales di Diego Pintera. Que es un famoso muralista mexicano, en donde sigue retratando la cultura del maíz
y la cultura indígena en esta imagen tan hermosa que estamos viendo. Dove si vede la cultura del mais, e adesso vi mostriamo altre immagini che lo testimoniano. Ahora veremos unos videos sobre los juegos más representativos de la Ciudad de México relacionados con el maíz, con su nicho ecológico. Vediamo ora un video sui giochi legati al mais di Città del Messico. Los globos voladores de papel son una referencia importante dentro de este contexto de nicho ecológico y de construcción comunitaria. Aquí estamos viendo algunas imágenes referentes a esta tradición y que está correlacionada con un tecolote hecho de papel amate. Qua stiamo vedendo alcune immagini dei globos voladores de papel, che è un gioco fatto con della carta particolare che hanno in Messico, fatto con un albero tipico messicano. Esta tradición lúdica, dicen los cronistas, que en la época prehispánica existió un tecolote hecho de papel amate. La tradizione dice che esisteva in epoche remote un gufo fatto di papel amate, che è appunto questa carta particolare. A través del tiempo, desde luego, vemos que los materiales fueron cambiando. Attraverso il tempo poi i materiali sono cambiati. Y actualmente este arte, e ora questa arte se convierte en estos complejos y artesanía de los globos voladores. E oggi possiamo parlare di un vero e proprio artigianato per quanto riguarda questo tipo di gioco. Ahora vamos a ver otro juego tradicional de la Ciudad de México, el juego del Temalacaxli, que también está en la plaza. Ahí vediamo ora el Temalacaxli, que es un otro gioco que potrete vedere qui al Tocatí. Temalacaxli es una palabra de origen náhuatl. De origen agua, esta palabra. Esta lengua originaria del Valle del Anáhuac, del centro, en este caso de la Ciudad de México. Es la lengua original antigua del centro de la Ciudad del México. Y este juego de la ciudad contempla esta gráfica de 13 espacios. Okay. Al inicio c'è questo disegno con 3 spazi. Que tiene también profundos significados sobre el desarrollo del hombre a través del juego. E che non sono soltanto disegni, ma hanno un significato simbolico sullo sviluppo dell'uomo attraverso le varietà. Aquí vemos que el número 1 y 4, il numero 1 e il numero 4, tienen una representación simbólica. Hanno una rappresentazione simbolica. El 1 representa la tierra.
1 è la terra e il 4 la bóveda celeste. E il 4 l'aurea celeste, il cielo. Como es arriba es abajo. Quindi come è sotto è sopra. El 2 y el 3, il 2 e il 3 ai lati corrisponde alla dualità. Corrisponde alla dualità. Y el número 13, bueno, es un número místico dentro de la tradición oral mexicana. El 3 es un número místico con una particular simbología all'interno de la cultura mexicana. Pasamos, regresamos. Este otro juego, que es un juguete juego, está relacionado, como veíamos hace un momento, con el maíz. Esto es un juego, físico, es un giocattolo que evidentemente es relacionado al maíz, porque es fatto de maíz. Y es un juego del sur de la Ciudad de México. Es un juego del sur de la Ciudad del México. Juego crea un ejercicio de vida comunitaria entre las poblaciones de la Ciudad de México. Questo giocattolo crea comunità tra i vari popoli, tra le varie esponenti culturali di Città del Messico. El juego es un juguete también, y en este caso lo vemos por estas piezas. E come abbiamo detto prima, è un gioco, ma anche fisicamente un qualcosa di pratico che si fa, un giocattolo. Tiene diversos símbolos culturales, costumbristas, estéticos y educativos. E ha diverse simbologie, quindi che fanno riferimento alla tradizione messicana, per esempio anche i vestiti tipici. Los carretones de maíz son un juego de temporada de viento. Existen diversos juegos que se practican durante todo el año y cada uno de ellos tiene una temporada. Este se practica en los meses de febrero y marzo. Ogni gioco messicano è praticato in un particolare periodo dell'anno e questo si pratica tra febbraio e marzo, cioè nella stagione del vento. Por último, otro juego que es un juego universal son los papalotes y que están relacionados. Per ultimo, vediamo un gioco che è internazionale, sono gli aquiloni. El papalote es una palabra náhuatl que significa mariposa. Papalote è una parola di origine náhuatl e significa farfalla. Y el papalote también es un juego de temporada y que corresponde a un nicho ecológico en donde se realiza este juego o juguete con el popotillo del maíz. Questo gioco, anche questo, è relazionato al mais, infatti si realizza con gli scarti. Este es un juego que se... Todos estos juegos son actividades que se han recuperado en la tradición oral. Tutti questi giochi che abbiamo visto collegati col mais sono stati recuperati dalla tradizione orale, che costruiscono identità nella Ciudad de México, che fanno parte dell'identità di Città del Messico, del suo contesto e nicho ecologico, in questo caso il mais, del suo contesto e della sua nicchia ecologica e quindi in questo caso il suo prodotto tipico, il mais. Se construye comunidad a través de la relación de estos juegos y en su comunidad. Y haciendo estos juegos, quindi construyéndolos, porque son anche giocattoli, se crea comunidad. Y en palabras de viejos de la tradición. Secondo i saggi, secondo gli antichi. Para poder volar lejos y alto. Per poter volare lontano e alto. Los hombres deben ser como la unidad en el juego. Gli uomini devono essere come l'unità nel gioco. Cerca y juntos como los granos de maíz. Vicino e uniti come i grani, come il grano del mais. Unidos en un tronco raíz. Unidos? Ah, ok. Uniti nella radice. Muchas gracias.